playa con su telaraña. Deberíamos besarnos para romper la tensión. Sí, exacto. Ups. Yo los veo. Y si se me antoja, me uno. ¿Qué carajos? ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Donde hay helado de nieve! Digo, ¡hay helado! ¡Hay helado de limón! ¡Donde hay helado frío! ¡Donde hay helado frío! ¡Tienen un helado de limón! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Xenominoide. Ahorita estamos con el famosísimo Spider-Folk. Spider-Dude. Ahora, les quiero decir algo muy importante. Este es el primer juego que Xenominoide compra junto. Es una colaboración. Es nuestro bebé. Es nuestro primer juego junto. Ellos pusieron los dos ovarios y yo puse el esperma. Bueno, yo estoy aquí con David, Sal y yo, Mario, y estamos estrenando juego. Nivel de cabrón que es. Ah, guácala. Olía a ovo. Es totalmente. No, olía a crotolamo, ¿no? Esa no me la sé. Ándale, pregunta aquí. Ándale, pregunta. ¿Qué es eso? No me ¿Y qué es crotolamo? ¿Cómo? ¡Demonios! ¡Huevo! Apuesto lo que quieran a que todos los que nos han escuchado ahorita se alburieron solos en su mente, ¿eh? Es como el puto el que la lea. Exacto, exacto. Todos dijeron, ¿pero qué es eso? Y todos se quedaron así de, ¡ah, no mames! ¿Eh? No bien, mames, bien aplicada. Que sea, nos juzga a todos. Mira, huevo, ya, mira. Voy a jugar. Ya, sí, juega, ya. Apítale R2. ¡Fallaste! Ay, perdón. Este es el ¡ay, R2, pendejo! R2 para saltar. El R2 es el derecha 2. Es para que man manqueado. Oye, Spidey, ¿tienes problemas, amigo? Güey, fue el ¡oh, pendejo! Mira, ¡ah, qué deleite! ¡Qué deleite! Si no fueras un pinche manco, lo estaría disfrutando. lo estaría disfrutando bien, cabrón. Esto. Ya, a ver, ahí. ¿Estás diciendo que Batman no tiene movimientos? Batman es Batman. Pero no está él. Y bueno, David está peleando contra los hombres de morado. Exacto. O sea, ya vengo retrasado. ¿No? Contra los wakandianos. ¿De morado? Sí. Creo que son. Sí, lo entendimos, David. ¡Ah, hijo de tu pinche! Ah, no. ¡Traía la tartamuda! Perdón, es que me contrataron para me dio miedo, güey. No quería hacerlo, me dio miedo y solté el balazo. No quería ser un cabrón con mallas en la cerca. Sí se aventó para atrás el culero, ¿eh? ¡Ah, deja de gastártelas! ¡Déjate, te acaban, güey! ¿Ah, sí? ¡Se te acaban, sí! ¡Verga! ¡Qué pendejo! A todo hombre se le acaba la telaraña. Exacto. Tienes que esperar una hora para volver a hacerlo, güey. ¡Ja, no mames, somos un asco, güey. Síguenos en Instagram. Subimos cosas bonitas de vez en cuando. Bueno, ya metí. Subimos nudes. Voy a vencerte, par. ¿Soporte técnico? Verga, qué entrada. No mames, entrada premium, güey. No mames, como, hola puto. Me voy a compartir su madre, güey. Mira, ya les aventé un estante. Sí. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡A verga, me noquearon! ¡No mames, güey! ¡Mira cómo! ¡Tu manita! ¡Joe! Ya, pues ya, pásalo a Mario, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No sé qué decir, güey. ¡Dime algo! ¡Aviéntame un chiste, güey! ¡Ya, aviéntame! ¡Alguien diga algo, güey! ¡Es un chiste! Ah, creí que es su amigo. ¡Ah, no mames! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Rompiste en mi estilo, güey! Todos. Oye, tranquilo, güey. Tranquilo, güey. ¿Te imaginas que así fue después? ¿Sí? Ahora sí, hijo de tu puta madre. Ahora sí, pinche pendejo. No mames, güey, pues es su chamba. Te voy a partir el hocico, puto. No mames, güey, ¿por qué te enojas? Es su chamba, güey. Ah, güey, alguien le pagó a ese güey para que estuviera ahí parado, güey. O sea, él no tiene la culpa, es su chamba, güey. Exacto, sí. Échale. Aparte, corre rápido. ¡Ah! Échale cosito. No, eso no. Ya, vas, putazo con triángulo. Eso. Ah, mira, así. ¡Verga! ¡Oh, no mames, un sacabocos! Su manita, güey, mira. Adiós. Me voy a descansar. Voy a dormir, chicos, adiós. Como échale. Power Ranger, güey. Te avientas y estás tú solo. Cuatro, esquiva. ¡No! Eso. ¡No, no quiero! No mames, saturaste el audio, güey. Ahí se ve en la gráfica. ¿Otra vez? ¿En la de pastel? Sí, la de pastel.
¡No, mames, no! ¡No, no, no! ¡Me la jaló! El taxi. El yo ya hice esto. ¿Quién quiere sentir? Yo lo quiero este sentir. Pedo? A la verga. Quería hacer eso. El semen de Spider-Man radioactivo, güey. De hecho, por eso mató a Mary Jane. ¿En cuándo? ¿Hay un cómic? ¿En serio? ¿Dónde? ¿En cuándo? Es que, de hecho, le dicen... Spidey, de hecho, tus fluidos, todos tus Spider-Gwen fluidos. Spider-Gwen surge. De hecho, sí, eso, oye, sí, Spidey, todos tus fluidos son radioactivos. Y entonces se queda, ah, y murió Mary Jane. Sí, güey, búscalo. Mueve brazo, mueve brazo. Eso es, Oh, está repitiendo la operación que está haciendo. Oh, demonios. Por eso estaba trabajando solo en Doc. No, por favor, tengo que lavar este brazo antes. Ajá. Aquí. Hay uno en L. Ahí, ese. No, ahí pero, va no, uno ese en L. No, pendejo. El otro, el que tiene 5 al lado. Ah, mira, con cuadrado los quito. Bueno, déjame buscar un chiste. Bueno, mira, Marieta. Se le cayó, por lo que no vieron, se le cayó su celular a la verga. Por... Se le cayó de sus propias manos. Pero no funciona. No pasa energía, güey. Porque es del otro lado, cabrón. ¿Cómo es que otro? Tiene que entrar por abajo. Ah, no le gusta que entre por arriba. No. Ah, ya vi. Y estoy bien pendejo, güey. ¿Por qué no me dices, güey? Que estás bien pendejo, te lo digo todos los días. Sí, ah, pero. Que te entre por acá, pues, ¿no? Sí, pero pues dímelo bien, güey. Estoy bien pendejo y no me dices. Pero ¿por qué no pasa? Ah, por las flechas hacia donde están apuntando, ¿ya viste? Ah, mira. Ah, pues ves, también no me estás diciendo, pinche. ¿Ves? Vales verga, güey. Tienes una sola misión y no la haces. Televidentes. Xenomenoides. Que sí, sí, ¿no? Ya les podemos poner su apodito a los que nos están viendo, ¿no? Son xenomenoides y xenomenoiditas. Digo que más bien neutro sería xenomenoides. Hombres son xenomenoides y niñas xenomenoidas. No suena chido, güey. Así como no sonaba bonito xenomenoide en un principio. ¿Cómo el voltaje para... de ahí es 2. Ah, pues debería de ponerse 3. Vergas. Tu objetivo es 3, necesitas un 3 ahí. A ver. ¿Ves? Nadie pasó que me alineé, ¿verdad? Uno, a menos, ver, 2. 2 menos 1. Y... 2. Oh, pues sí, pones 2 de 2. Pues sí. Pones 2 de 2. Llame ya. Pendejos. No más, se llevó todo un pinche día laboral. Exacto, en eso. Sí. No más, pinche becario, güey. Por eso no le pagan lo suficiente. Ahora. Revisa su trabajo, por favor. El pingüino de Toy Story 2. Se comió el silbato. ¡Ya no me ves la voz! El frutcito que me dio ahí. Una X para continuar. Elige. ¡Qué tierno! Tengo hipo, pendejo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué vergüenza es eso! ¡Güey! ¡No puedo cantar, güey! Con el pingüino de Toy Story. ¿Viste el partido anoche? Vi a tu mamá anoche. ¡Oh, no mames! ¡Bailales, cabrón! ¡Bailales! ¡Mira, estoy bailando! ¡Estoy bailando! ¡Que no! ¡Mamá, espérame, está en la ventana! ¡No! ¡Los huevos de Spider-Man! ¡Ja, ja, los conozco muy bien, hay videos en internet. Exacto. ¿Con qué eres Spider-Man, Peter? No me digas que eres un otaku de mierda. Me das asco, no te me acerques. Primero estudié Pokémon, favor, ahora esto. Permítame explicarme, me lo hubieras dicho antes. Otro que popero. No es discriminación. Pero si se dio cuenta. Sí, Peter, no es estúpido. La revelación de tu segundo trabajo como artesano de trajes de Spider-Man. Ah. ¿Es el término correcto? Ah. Es un recordatorio del buen hombre y socio que ¡ah, qué pendejo! ¿Te acuerdas? Cosplay, ¿qué me traje? ¡Ah, verga! Se ve bien padre. ¡Ay, se ve bien hermoso! Míralo, está en... ¡Qué nalgota! Este de Rier. Como Flanders. Es como si no llevara nada puesto. ¡Nada puesto! ¡Nada puesto!
Tienes que poner. Suscríbanse, señores. Si no se suscriben, no les vamos a dar nada. ¡Nada! Un pene de goma. ya revelaste la sorpresa. Es el regalo. ¡Oh, fuck! Esquiva. ¡Fuck you! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Oye, güey, ¿cuántos son? Muchos. Hasta te duele, ¿verdad? ¡Esquiva! Ya, mamation. Quiero. Me mató. ¡Activa el poder! ¿Qué poder? El poder de las dos palanquitas. El poder del amor. El poder de la cosa verde. ¡Activa el poder! ¿Qué poder? Las dos. ¿Y qué hago? No sé. ¡Soy el Rey Misterio, güey! ¡Wow! ¡Aguanten! ¡No, no, no, vergues, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! De hecho, sí lo iba a hacer, pero... ¡Ay, bien, pero el orgullo volvió. Pudo haber durado más y le valió. ¡Eso! ¡Eso, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Me siento mal, señor! ¡Puedo! ¡No, tomar! ¡No! ¡Señor! ¡David, no me quiero ir! ¡Puedo tomarme el día, señor! David, ¡no, ya lo vi! ¡Al donar más! No me quiero ir, señor David, pero ya se acabó el capítulo. ¡Regrese con Miley Cyrus! ¡Tienes que poner! Ya, güey, ya pásalo, ya no te hagas. ¡Ah, no mames! ¡No puedo! ¡No! ¡No puedo! ¡No! ¡Gotta go! ¡Gotta go! ¡Eres Spider-Man! ¡Claro que puedes! Un fenomenoide nunca dice que no puede. Eso. ¡Wow! ¡Me inspiré! Ojalá mis manos hubieran reaccionado igual. Me estás confundiendo, güey. ¡Güey, güey! Va a vomitar ahí. Confúndelo, güey. Él no sabe qué pedo. ¿Ves? Lo mataste con el poder de la confusión. Ah, ya. ¡Ah! Según yo, van a seguir saliendo hasta que no les des en la madre el pistolas. Vamos a tirarte para que la gente vea cómo te pegas en el edificio. ¡No! ¡Cierto! ¡Se pegó! ¿Dónde está? ¿Cómo me pego? Ahí estaba. Ahí está. Ay, sí. A ver, velo. Así, ya, sube. Ahí está. Ah, sí, mira. No lo dejé morir. Dice en el otro edificio. Mira mi depa. ¿Tienes un depa? Obvio. ¿En Nueva York? Sí. ¿Y nunca nos has invitado? Ya, pero estás muy pedo. Tú no tienes visa. Ya, luego discriminando. Aquí está, mira, aquí está. Droga. Bueno, este fue el último capítulo de Xenomenoide. Y todo porque vamos a hacer un canal. No olviden de suscribirse de todas las redes y mandar a la verga todo. Y vamos a hacer un nuevo canal que se llama Xeno, nada más. Ajá. El Menoide. Está en la cocina, listo. Exacto. Para la fiesta. ¿Viste cómo Peter los ve con asco, güey? No mames. Sí, mira cuántos. Aquí. Yeah. Peter, es bueno. Oye, Peter, ¿quieres un poco de mi café? No quiero mierda. Ah, sí. Oye, Peter, pero... Ah, no, sí es mierda. Man, estás arrestado, amigo. Ay, ¿qué fue eso? Cachó, ¿eh? Eso era, regrésate. Yo lo hice con cuadrado. En el está... la... ¿No los viste? ¡Ah! Estaba haciendo cosas indebidas, ¿eh? ¿Qué estaban haciendo, eh? Ah, mira, y él estaba viendo. Allá. El otro andaba espiando, salúdalos. ¿Viste? Los caché, pinche. Ah, sí, era aquí. Señor Lee necesita ayuda. Tengo que irme. Nos vemos pronto. El señor Lee necesita ayuda en su casa. En sus pantalones. Voy a ir a ayudar. Voy a ayudar al jovencito Lee. Jovencito Lee. Dice que quiere que le haga galletas. Él dice que me quite la tentadura para darle un besito de boca. ¡Ah! ¡Qué puto asco! No espero que nadie me vea. 207. Y además brilla, ¿no? Nadie me ha visto. Solo ese. Nadie me ha visto, güey. Yo creo, no estoy loco, pero creo que Spider-Man está. Hijo, y ya me. ¿Qué? Le avisó al otro. No, oye, pero, okay, ¿cómo deberíamos decirle a alguien que Spider-Man está aquí? Creo que nadie más lo ha visto. No, qué incómodo. No, oye, sí. Vamos a pedir que no lo vea. Ya me voy. Sí. Los dos niños. Una sonrisa. Ya se contentó. ¡Qué pedo con esta vieja! Sí. ¡Ah! ¡Ay, un loco con un hacha! ¡Ah, señor! ¿Es Stanley?
Stan Lee. Se me quedó viendo como pinche viejito raro. Yo salgo contigo, Mary. Su cameo en el videojuego, no puede ser que ya llegábamos aquí. O dormiste ahí con los... ¡Adiós! ¡Te metiste con gente peligrosa! ¡Con raperos, güey! ¡No te metas con los raperos! Se cayó, güey. Pero te digo que los pega al edificio. Ya, listo, ¿verdad? Ah, no, ahí regresó, mira. ¡Au! Pero te digo que los pega al edificio. Parece que los peces tienen una infección bacteriana. Los peces. Tido. A mí me está divirtiendo. Estoy desobando. ¿Estás peces de la vagina? Sí. Más barriles. ¡Ah, no! ¡Más barriles! Ya, salte. ¡Barriles! ¡Esto está de hueva! Es por lo que vine a este mundo. ¿Sí? Esto es divertido. Y también los peces, güey. Los peces están aburridos. Ah, su puta. Bueno, ya no. Yo escucho que David se está divirtiendo, ¿eh? Los peces, yo veo que él bromeaba. Yo también, acá. Creo que la de los peces acá, es la más divertida. Allá, hay que pelear con Chico. Acá, los guachinangos. Los guachinangos acá me decían, ¿cómo estás, papi? Exacto. Ahora puedo hacer algo de daño. No, tú ven, no, tú ven a mí. Una, dos, verga. Sí, despedidos de golpe. Ay, en esas partes Colombia, pe. El tamarindo. El tamarindo. Ay, güey. Oh, casi. Ay, usa tu poder mágico. Usa el poder mágico. Spider-Man no usa magia. El poder mágico de tu poder traje. No usa magia. Usa el poder mágico. Pero cerquita, no mames, te la están metiendo bien sabroso. Está muriendo. Pégale con eso, señor. Oh, eso Spider-Man está haciendo muy bueno, que digamos. ¡Quítate! ¡Oh! Uno, ver, pero... dos, tres, cuatro. ¡Colúmpiate como tamarindo! ¡Ya estás cafecito! No, negro, negro. Está cafecito, es café, el traje es café. Y aparte comiste chicle porque traes algo pegado azul atrás. Eso. War. Recupérate con el War abajo. War. Flechita abajo. Sí, lo lograba. Recupérate con flechita abajo. No, no, esa es cámara. Toma una foto, toma una foto. Y después recupérate. Toma una foto y recupérate. Una selfie. Ahí está. No, todavía falta la parte del candelabro. ¿Cómo le tomas la foto? Ya sabes, ya jugaste esto. No, falta la parte del candelabro. Entonces ya jugaste esto. No, no he jugado esto. ¿Y cómo sabes la parte del porque lo vi en un gameplay. ¿En cuál gameplay? En el de salida. ¿Por qué ves gameplay si lo tienes? Exacto, idiota. Porque no tengo tiempo para jugar. De tu pinche... ¡Quítate! ¿Qué hago ahora? De... Atínale al que precio. Que le dé al candelabro, como dijo, o sea... Eso. Cuadrado, ¿cuál es cuadrado, güey? Y cuadrado es el de la cuadrado, izquierda. El que antes era X en Xbox. Lo que para esto no está saliendo bien, amigos. El que antes era Columpia X en Xbox. ¡Columpia tamarindo! Ay, güey, columpiate. ¿Con el tamarindo? Ya ahí vas, vas. ¡No, cabrón! Ah, sí, pero con cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, columpiate. Ya casi se llama. Ya. Lo siento, Germán. Oh. No. Uy, en sus huevos. Uy, no. Tú te lo buscaste. Literalmente. Uy, que te apachuren los huevos. No vuelvo a jugar este juego en mi vida. Mira, consejo, colúmpiate para que no te lastime. ¿Al Choker qué? Al Choker era Venom. Si te fijas, ¿no? Has vencido a los dos jefes de este juego hasta ahorita. De hecho, a venciste a Kingpin y venciste a Choker. Eres el vencejefe. No. El boss killer. Yo estoy esquivando las balas, no estoy haciendo nada del traje. A ver, no. ¡Oh! No es antiguo. No, porque no sería demasiado fácil, ¿no? Y así que chiste. No mames, te mataron a dos balazos. Exacto. Bueno, amiguitos, nos vemos en el siguiente episodio de Nomenoide. Pero haciendo split. Y miren qué piernas. Nos vemos en el siguiente episodio, bye. 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 Los quiero.